Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. El presidente argentino declaró al país en emergencia económica durante los próximos 2 años y decretó la reforma de un amplio conjunto de leyes. Lo que se hizo acá fue desarmar un nudo de regulaciones y de trabas que impiden el desarrollo de la economía por el pie pesado del Estado. Algunas de estas medidas tal vez no tengan la etiqueta de la necesidad de urgencia. Bueno, es un decreto de necesidad de urgencia, por lo tanto es una norma dictada por el Ejecutivo, pero que aborda cuestiones legislativas. La Constitución argentina permite que en determinadas circunstancias, necesidad o urgencia, el presidente pueda dictar normas legislativas que después tienen que ser refrendadas por el Congreso. Por lo tanto, el Congreso tendrá injerencia posterior. Mientras tanto, el decreto tiene vigencia. Básicamente tiene una filosofía que es eliminar regulaciones. El decreto de 83 páginas será complementado con un paquete de reformas que el presidente enviará al Congreso y para eso llamó a legislar en sesiones extraordinarias. El presidente se refirió a 30 temas, pero el decreto contiene muchos más a reformar. Entre otros, se determinó la derogación, la ley de alquileres, la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas para su posterior privatización y la modernización del régimen laboral. El tema de los clubes de fútbol, ¿no? El tema de las obras sociales y la desregulación, el tema de la ley de tierras. Esas cosas pueden esperar, o sea, no sé si daba para un DNU. El tema de los alquileres, por ahí hay toda una sociedad esperando que eso se resuelva y me parece que eso sí daba para un decreto de necesidad de urgencia. En forma institucional y global, yo lo que tengo para decir es que los decretos de necesidad y urgencia, que son el ejercicio de la atribución legislativa por parte del presidente de la Nación, son yuyos institucionales, son desgracias institucionales. Elimina muchísimas intervenciones del gobierno en el funcionamiento operativo. Por ejemplo, el gobierno tenía hasta ahora, a través de determinadas normas, como la ley de abastecimiento, poder para meterse en la actividad de las empresas y obligarlas a producir en determinado precio o con determinadas condiciones. Se elimina que las empresas negocien con sus distribuidores o con los minoristas o mayoristas o con los consumidores las condiciones. Una economía de mercado. Hay 3 principios básicos: reducir la injerencia del gobierno, incentivar la iniciativa privada con la economía de mercado y facilitar la vinculación exterior. Cualquier particular afectado podría cuestionar el decreto por vía judicial. En este caso, la Corte Suprema de la Nación tendrá la última palabra. El decreto de necesidad y urgencia ya está publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia en los próximos 8 días. El gobierno tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Bicameral del Congreso, que lo va a tratar, y luego con que una de las cámaras lo apruebe por mayoría absoluta de sus miembros presentes, el decreto tendrá la bendición del Congreso Nacional.